nos acomodamos, que vamos con la información de los deportes, porque muchísima actividad, sobre todo ayer que fue el Monday Night Football. ¡Qué partidazo nos regalaron los Raiders y el equipo de los Cuervos de Baltimore! Partidazo porque estaba empatado 27-27 y con esta anotación terminó todo, pero no en tiempo regular. Se fueron al overtime y fue allí donde este bombazo de 33 yardas para que de esta manera Derek Carr conecte con Zay Jones y le dieran el triunfo a los Raiders en la semana 1. ¡Qué partidazos vimos en la semana 1 de la NFL! Y qué mejor manera de cerrarlo con este triunfo. Donde no, en el overtime, imagínense, hubo una intercepción, después un fumble, un touchdown eliminado tras una revisión y después ya este touchdown con el que el equipo de Raiders logra ganar en el estadio Allegiant, que es la primera vez que este estadio abre sus puertas para los aficionados que estaban vueltos locos allá en Las Vegas, porque fue un partidazo, un estadio nuevo, moderno, de los más caros que existen en todo el continente americano, y ya por fin se pudo utilizar para ver a los Raiders de Las Vegas que lograron ganar este encuentro. Y bueno, después de este gran partido del Monday Night, pues vámonos ahora al fútbol con grandes partidos también. Bueno, hay uno que llama la atención por encima de todos, que es el del Barcelona frente al Bayern Múnich, y es que hoy arranca la actividad de la Champions League, donde también el Manchester United de Cristiano Ronaldo estará enfrentando al Young Boys, un partido donde Manchester es amplio favorito aunque juegue de visitante. Es dentro de los partidos más interesantes, Villarreal contra el Atalanta, la Juventus frente al Malmo, Chelsea frente al Zenit. Son partidos todavía de fase de grupos, primera jornada, pero el Barcelona contra el Bayern, ese es imperdible, que aunque el Barcelona ya no tiene a Lionel Messi, tiene todavía una plantilla de bastante calidad. Para hoy disfrutar de estos encuentros, mañana continuará la actividad y tendremos los detalles ya el día de mañana de los partidos que se susciten el próximo miércoles. Y vámonos con información de las Rayadas, porque después de marcar su gol número 100, Desiree Monsiváis atendió a los medios de comunicación. Ahí vemos a la jugadora histórica de las Rayadas, que pues estuvo pues ya con el dorsal 100 en su espalda, en la camiseta, y pues dentro de lo que atendió, pues ella dice: no me conformo, sí son 100, pero aunque soy veterana, todavía puedo llegar a los 200 goles. Obviamente la cuota goleadora yo la quiero dejar muy alta. 120, 150, 200 goles, donde me dé a mi físico. ¿Quieres hacer 200 goles en la Liga Femenil? Me gustaría, pero todo depende de mi estado físico, todo depende de qué tanta madurez tengo yo para enfocarme a eso. Claro que me gustaría, pero ahorita, si te pregunto ahorita, ¿crees llegar a los 200 goles? Todo es posible, porque si lo crees, lo creas. Vamos a hacer la estadística fría. Me costó 4 años hacer 100 goles. El nivel está subiendo. A lo mejor va a bajar el índice de promedio, ¿no? O puede subir porque la calidad sube, ¿no? De mis compañeras, por supuesto. Vamos a poner un promedio, 3 años más. A mis 36 años, ¿es posible llegar a 200 goles? Sí, claro que es posible. Semana de Clásico Regiomontano, aunque Monterrey tiene un partido a mitad de semana contra Cruz Azul, ya se empieza a cocinar toda la cuestión del Clásico Regiomontano, y el día de ayer Rayados emitió este comunicado donde informa a sus abonados que el aforo permitido por las autoridades de salud del estadio para los siguientes partidos en el BBVA es del 50%, como ya se había anunciado incluso por las propias autoridades, por lo que el ingreso de sus abonados al partido contra Tigres se realizará el domingo a las 19:06, será únicamente por medio de su abono físico y podrán ubicarse en el asiento descrito en su abono. Es decir, no habrá reactivación de abono, no se venderán boletos, porque el aforo permitido es del 50% y la cantidad de abonados que tiene el Club de Fútbol Monterrey es precisamente del 50% del inmueble, así que todos los que compraron abono, directito al Gigante de Acero el próximo domingo a disfrutar de la edición 126 del Clásico Regiomontano, y se tendrán que ubicar en el lugar que marca su plástico para este compromiso. Y bueno, ¿qué pasa con el equipo de los Tigres? Alguien va a vivir su primer clásico y lo hace de manera especial, emotiva. Ya quiere que se llegue el día, y este es el presidente felino Mauricio Culebro, que también habla sobre este gran encuentro. Así es, semana de clásico, pues ya
con mucha emoción. Estoy muy contento de vivir este clásico, el clásico más pasional de todo el país. Entonces estoy muy contento, emocionado y ya listos. El equipo está trabajando bien para estar listo para el partido. Sí, la verdad es que los clásicos siempre hay que ganarlos. Esos partidos no hay de otra. Independientemente de lo que diga la tabla o lo que digan los últimos juegos, ese partido es a ganar y así es. Es un gran equipo, por supuesto, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador, una gran directiva. La verdad es que no por nada ha sido también de los equipos que en los últimos años siempre ha estado peleando arriba. Sí, me fue bien y ahora no va a ser la excepción. Me quedo con lo último que dijo Mauricio Culebro. Sí me fue bien en los clásicos y este no va a ser la excepción. Y es que hay que recordar que él fue directivo de las Águilas del América. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.